regresamos a Sin Filtro y cómo va la encuesta, el sondeo que hemos lanzado en redes sociales preguntando cuál es el tema más urgente en la Municipalidad de Mixco. Estos son los datos preliminares que usted ha votado. Orden territorial, 19%. Seguridad, 44%. Tráfico, 31%. Y el tema del agua potable, 16%. Estos son datos preliminares. El sondeo se encuentra en redes sociales. Usted puede votar. Usted manda cuál es el tema más urgente en el municipio de Mixco. Seguimos con la respuesta del alcalde en el tema de los sueldos de esta nómina. ¿Qué motiva al señor alcalde a hacer público esta información? Claro, entonces, yo desde que se dieron los resultados de las elecciones, me doy cuenta que el alcalde ganaba 11.700 quetzales. Y mucha gente cree que gana bastante más. Yo no me reduje el sueldo, sino básicamente me quedo con el sueldo que encuentro ahorita en la municipalidad. Hay muchos directores que ganan bastante más que el alcalde. Por supuesto que hay que sumar el tema de dietas, hay que sumar algunas otras cosas más que definitivamente suben el tema salarial, ¿cuánto ¿verdad? Pues yo calculo que entre 25, 30 mil por ahí podrá ir subiendo el sueldo del alcalde ya con dietas. Entonces yo me dije, es necesario poder tener la oportunidad de demostrar claridad, transparencia y que el vecino sepa cuánto voy a ganar y cuánto ganan los demás, porque es necesario eso que hoy por hoy los guatemaltecos quieren, claridad, transparencia. Y entonces me motivó a que la tarde de ayer subiera los diferentes sueldos que me pasaron a mí un día antes, porque hasta un día antes ya tuve las nóminas, que fueron lo que yo publiqué. Si las hubiera tenido antes, pues las hubiera publicado mucho antes, porque eso fue lo que yo siempre propuse y prometí que iba a publicar cuánto ganaba cada quien en la Municipalidad de Mixco. Eso es lo que motiva al alcalde de Mixco. El hecho de publicar la nómina, de subirla a las redes sociales, a la página de Mixco, pero también otros alcaldes comienzan a sentir la necesidad de ser más transparentes. El alcalde de Villanueva expresó más o menos una idea similar y esto fue lo que dijo. Vamos a ampliar esa información, no tengo ningún problema, creo que me parece correcto y justo. Hoy la sociedad guatemalteca está exigiendo no solo transparencia, pero también resultados. Yo creo que los buenos funcionarios públicos en este país deben de ganar bien, ¿verdad? Así que yo creo que también es importante que sea transparente eso, ¿verdad? Sí estoy contrario a otros casos donde hay gente que no tiene el nivel para poder tener un salario. Pues hoy vemos conserjes en el Congreso que ganan más que el alcalde de Villanueva, pues con toda la responsabilidad que tenemos en un municipio que es el segundo más grande del país. Declaraciones de Edwin Escobar. Philip. Vámonos a un tema ya más sustantivo de la acción propia de la municipalidad. Y es que me atrevería a decir que los dos grandes temas que más se ven reflejados en los comentarios en redes sociales son preguntas respecto a cómo resolver el tráfico vehicular. Y se identifican por lo menos unos 6-7 grandes cuellos de botella en Mixco. Y una segunda tiene que ver con el deslizamiento de San Marino. ¿Cuáles son las acciones puntuales, concretas, que usted está trabajando para atender estos dos focos de problema? Ok. El primero, pues trabajar con el Mixtra. Quiero decirles que Mixtra, desde el primer día de la administración, ha empezado a tener cambios. Una actitud totalmente diferente, que es lo que nosotros pedimos de los agentes. Luego, la creación de más carriles reversibles en el Naranjo, por ejemplo, en Ciudad San Cristóbal también, y poder eliminar lo que son los retornos hacia la izquierda, que también eso afecta un montón, y poder ordenar de manera urgente el tema del transporte, que son los que más hacen que no fluya nuestro tráfico. Quiero decirles que en los 3 días que vengo monitoreando el tráfico desde horas muy, muy tempranas, me he dado cuenta que hoy por hoy el problema es que hay muchos carros. Todos viajan en carro hacia la ciudad. Quiero decirles que a las 5 de la mañana empieza la carga vehicular. Cuando llegamos a las 6:30 de la mañana, hablemos de Roosevelt, ya el tráfico llega hasta el Boulevard Liberación. O sea, no es el problema Mixco, no es el problema la ciudad, el problema es que hay demasiados carros, hay una carga vehicular tremenda. Y por más que nosotros querramos ya con Mixtra,
porque hay momentos entre 5:30 y 6 de la mañana cuando los agentes dicen, jale, jale, jale el carril izquierdo, abran el reversible, cierren el reversible, de, que se sienta el jalón, oigo cuando están hablando en radio, que los del Mater o Fanorum, por ejemplo, que es un problema, yo voy a mandar un oficio al instituto para que nos ayuden, porque hay padres de familia que dejan a sus niños, pero todavía quieren ver que entren al instituto en plena San Juan, o Manos a la Obra, que está en la Roosevelt. Hoy, por ejemplo, estaban haciendo mucho tráfico y son los que a veces afectan un poco. Entonces, es necesario dejar a los niños y que el carro salga. ¿Por qué? Porque a partir de las 6:30 de la mañana, aunque los de Mixtra jalen, ya el tráfico está en Boulevard Liberación hasta el kilómetro 22 de la Roosevelt. O sea, es una línea completa de tránsito. Saturado totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las primeras cosas que vamos a empezar a hacer es una campaña de concientización al vecino de Misco. Usemos solo un carro. Hoy hay 5 miembros de la familia, los 5 tienen carro y los 5 salen en carro. ¿Por qué no salimos hoy en el del papá, mañana el de la mamá, mañana el de los hermanos y vayámonos los 5 en un automóvil? Yo sé que a veces eso es difícil, sobre todo con la inseguridad, porque van a ir a dejar a una oficina cada quien porque nadie trabaja junto, pero podríamos llegar a acuerdos entre vecinos en salir en carros diferentes, no pico y placa, porque pues yo creo que de alguna manera esto en Guatemala habría que ver si funciona, pero sí lograr que haya una concientización de irnos todos en un mismo automóvil. Eso por una parte. Por otro lado, necesitamos un transporte público digno, seguro y rápido. Y aquí hay de dos. O es un BRT, dígase Transmetro, o es un cable metro, que es un teleférico. Vamos a profundizar en el tema del transporte público. Ya estamos en el segundo corte. Cuando regresemos, Andrea, va a seguir con este cuestionario. Le hacemos la invitación siempre a toda nuestra audiencia que continúe enviando los comentarios y las preguntas para el alcalde de Misco con el numeral Neto Sin Filtro. Volvemos luego de este corte.